Saludos a todos. Desde la Santa Ciudad de Jerusalén. Siempre. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Vamos a empezar con el chiste. <laughs> Tenemos una charla muy interesante hoy. Escuchen bien. Hay padres que no sé, les dan a sus hijos unos nombres que no sabes de, de dónde salieron. Una familia les nació trellizos. Sí. Bueno, y. Los padres decidieron llamarles con nombres muy, muy especiales. ¿Cómo le llamaron los trillizos? A uno le llamaron nadie, al otro le llamaron ninguno y al tercero le llamaron tonto. ¿Qué? Sí, así fue. Bueno, crecieron los hijos, un día fueron, jugaron afuera y de pronto, ¡pum! Uno de ellos cayó en un pozo. Uno de los hermanos trató de ayudarle a salir, mientras otro empezó a correr, buscar a alguien que les ayude. De pronto encuentra un policía. Entonces dice: "Oficial, policía, por favor, necesitamos ayuda". "Sí, ¿qué pasó? Mira, nadie se cayó en un pozo y ninguno le está ayudando". Dice el policía: "Tú eres tonto". Dice: "Sí, mucho gusto". <laughs> bueno, un chiste medio tonto. Que nadie lo va a contar y ninguno se va a reír, pero ya entendieron. Bueno, los trillizos. Hay que saber. Tú no eres nadie. Cada persona es importante. Y cada persona tiene la fuerza y el poder de crear para sí misma un mundo de bendición. Un mundo de pureza y de santidad. Está en las manos de cada uno. No digas, yo soy, yo no soy nadie. Y de verdad, no tienes que esperar que esto y lo otro que me ayude. Ninguno te va a ayudar. Ninguno te va a ayudar. Solo uno. El uno y único. Tienes que dirigirte a él. No eres nadie. Ninguno te va a ayudar. Dirígete al uno y entonces ya vas a poder vivir la vida como se debe. No seas tonto. Queremos tocar hoy un tema muy muy importante, como todos los temas que son muy importantes. Pero de hecho lo que vamos a hablar ahora es la base, la base de toda nuestra vida. La base que toda la Torah, la palabra del Creador, Pentateuco, la Torah escrita, la Torah oral, todo se apoya en eso. Todo, todo se apoya en eso. ¿De qué estoy hablando? Enseguida van a entender. Vamos a empezar con una enseñanza del gran maestro espiritual, el médico del alma, Rabbi Nachman de Bresle, que escribió en su gran obra, el libro de Kutemo Aran, su gran obra escribió Varias enseñanzas que de hecho parece que profetizó, vio de hecho, 200 años atrás, ya vio nuestra generación, las pruebas, las luchas que tenemos, y nos dio el consejo, y nos dio las enseñanzas que necesitamos para poder de verdad triunfar, salir adelante y lograr nuestra perfección, cumplir con nuestra misión para la cual llegamos a este mundo. El Rabinájman de Bresle, bendicutemos a Arán, la enseñanza 54, una de las enseñanzas más famosas e importantes, nos dice así, en la cuarta parte. Dice, nos enseña Rabbi Nachman, que cada persona tiene que cuidar, escuchen bien, cuidar lo que se llama zicarón. ¿Qué es zicarón? Su memoria. Cuidar la memoria. Que no olvidar cosas, sí, no, no olvidar cosas. ¿Qué no olvidar? Hay algo que se debe de verdad no olvidar nunca. Dice Rabbi Nachman, la persona siempre tiene que recordar que existe un mundo venidero. Recordar siempre que existe un mundo venidero. Es decir, que este mundo, esta existencia, todo lo que conocemos, de hecho es solo una parte. De nuestra existencia verdadera. Es una parte. Una parte muy pequeña, la verdad. La vida en este mundo. Una vida pasajera. Este cuerpo de sangre y hueso. Es todo. Tiene su tiempo. Pero la vida continúa. Sigue también después de los 120 años. También después de que nos quitamos este cuerpo de encima. Nuestra alma sigue adelante y sigue al mundo venidero. Y trae con ella, lleva con ella su labor, lo que hizo en este mundo, lo que se esforzó aquí para conseguir buenas acciones, el cumplimiento de los preceptos divinos. Bueno, trae con ella luz. Por otro lado, si perdió el tiempo en tonterías, en vanidades, no tiene mucho lo que traer. O sea, trae oscuridad y eso no es una cosa muy recomendada. Para eso estamos aquí, para poder rectificar lo que hemos hecho, errado, y poder lograr más y más cosas buenas. Entonces dice Rabbi Nachman que se necesita cuidar la memoria, recordar siempre, recordar ¿qué? que hay un mundo venidero. Al recordar que hay un mundo venidero, poner este conocimiento frente a nosotros todo el tiempo. Que esté presente. Existe un mundo venidero. Hay un mundo venidero. Aquí no se terminan las cosas. Aquí solo empiezan. Estoy en una jornada. Estoy en un viaje. Estoy viajando a un cierto lugar. Tien, tengo que tengo que llevar algo conmigo. Esto le da claridad a la persona y le da la fuerza para poder pasar. Las pruebas que se presentan frente a ella. Porque sabe. Todo es pasajero. No tengo que asustarme. No tengo que enojarme. Todo es parte de este viaje. Voy a tratar de hacer lo mejor posible. Y recuerdo no perder todos mis esfuerzos en vanidades. Porque sé que aquí no, aquí no es de mi, mi sala de estar. Aquí son es un pasillo, como dijeron los sabios. Hay que reconocer que este mundo es simplemente un pasillo que nos lleva a la gran sala de estar, que es la vida eterna en el mundo venidero. Entonces Nachman nos dice, hay que cuidar la memoria. Y hay que cuidarse no caer en un estado. Que se llama, vamos a decir en hebreo y lo vamos a traducir, porque es importante decir esos términos espirituales en el lenguaje sagrado para aquellos que entienden y también para los que no entienden. Tiene que cuidarse la memoria, la persona tiene que cuidar su memoria y también cuidarse de no caer en un estado que se llama ra-ain, un ojo malo, un mal ojo, lo que nos hace recordar lo que se llama. Ser un mal de ojo. Tiene que ver algo con eso. Enseguida vamos, vamos a llegar a eso también. Entonces, hay que cuidar la memoria y cuidarse. No caer en un estado que se llama tener un mal ojo. Mirar qué significa tener un mal ojo. Un ojo así cerrado o qué. No. Un ojo, una vista, un punto de vista. ¿Cómo miras al mundo? Si lo miras en una forma positiva o negativa. ¿Cómo miras a los demás? Lo que tienen los demás. ¿Tienes envidia? ¿Codicia? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo tú ves el mundo que te rodea? Hay que cuidarse, no caer a un punto de vista negativo. De celos, de competencia, de pensar mal de los demás. Ya vamos a ver. no nos está dirigiendo hacia una enseñanza que nos quiere decir, ya nos está enseñando y nos dice. Vamos a ver lo que nos dice más. Entonces, dice así: dijimos, hay que cuidar la memoria, recordar que hay un mundo venidero. Con un poco más profundidad eso significa que todo lo que me pasa en esta vida es para bien, porque aquí todo lo que tengo al mi alrededor, de hecho, son herramientas para poder llegar a mi finalidad. Y tengo que cuidarme de no caer en un estado de ra mal ojo, es decir, ver las cosas de una forma positiva. Vamos a entender un poco mejor qué es un estado de un ojo malo, mal ojo. Rabin Nachman trae un ejemplo. Trae un ejemplo. Que el Rey David pasó unas pruebas en su vida que, la verdad, para una persona normal, va decir es algo insoportable. ¿Quién puede vivir bajo pruebas como ellas? Pero el Rey David pasó por todas las peores pruebas de la vida. Una de las peores pruebas, saben lo que fue, su propio hijo, Avshalom. Absalom, Absalón, como está escrito en las traducciones, pero el verdadero nombre es Absalom. Muy interesante la traducción de ese nombre. Miren qué lindo nombre, Absalom. Son dos palabras. Es un nombre formado de dos palabras. Absalom, Ab Av es padre y shalom es paz. El padre de la paz. Que de hecho se refiere al Creador. Recordar que el Creador es el Padre de la Paz. Y la palabra paz en hebreo, shalom, viene de la palabra shlemut, perfección. Porque la paz es perfección. Y justamente este hijo, con un nombre tan sagrado, se hizo el peor enemigo de su propio Padre. Empezó a, perse a perseguir a su padre, al rey David. Absalom empezó a perseguir a su padre, al rey David. ¿Por qué? ¿Por qué? Envidia. Dice Rabin Ahmad. Su ojo. Su ojo. Era malo. No podía haber el reinado de su padre sin envidia. Él quería ser el rey. No podía tolerar que otra persona es rey, tu propio padre. No importa, yo quiero ser rey. Ya, tú eres viejo, ya. Yo quiero ser rey. Y persiguió al rey David para matarlo. Entonces el ejemplo que nos da Rabin Nachman es el ejemplo de Absalón, cómo persiguió a su padre, que su ojo tenía un ojo un mal de ojo contra el reinado de su padre. Entonces, ok. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un ojo malo? Mira las cosas con envidia, con celos, competencia. Cae en otro estado espiritual. Dijimos que hay que cuidar la memoria. Al cuidar la memoria estás protegido. Y entonces puedes vivir la vida como se debe, pero tienes que cuidarte, no caer en un estado de un ojo malo o mal de ojo, porque si no miras al mundo que te rodea como una prueba que tiene que elevarte, entonces puedes caer en ese estado de mal de ojo. Y si caes en ese estado de mal de ojo, sigue Robin y dice, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Por medio del mal de ojo. Entonces la persona cae a otro estado espiritual más bajo, más peligroso, que es lo que se llama mitat halev. La muerte del corazón. Su corazón muere. Es decir, parece que está, está todo bien. Es una persona viva que hace cosas, va y vuelve, pero es un muerto viviente. Ese es, es un zombi, como hemos hablado ya a veces. El término zombie de verdad nos ayuda a entender muy bien ese estado espiritual que una persona en su interior está completamente podrido, sí, podrido. Su cuerpo parece bien, pero adentro está todo muerto y camina por la calle, lo, lo vas a ver comiendo, hablando, pero ahí adentro ya, ya no hay nada y eso es un gran peligro, porque de eso ya se puede llegar a perder todo. Y esto es lo que queremos aprender hoy. Cómo cuidarnos para no caer en estos estados espirituales tan bajos que nos pueden quitarlo todo. Y pasa a lo largo de la vida. Y a veces, varias veces a lo largo de un cierto día, que la persona cae en un estado de mal de ojo, que mira mal a los demás, y después cae en un estado de la muerte del corazón, después puede salir de ese estado. Pero queremos aprender cómo no caer ahí de una forma que ya no vamos a poder salir. Aunque siempre se puede rectificar, pues tenemos que prepararnos, recibir una vacuna espiritual para no llegar a alejarnos tanto. Esto es lo que queremos aprender hoy. Entonces vamos a ver. Hoy en día, en el mundo en que vivimos, parece que es un mundo en que todo el tiempo la persona va y solo codicia, solo un mundo lleno de colores y de todo tipo de ofertas y compras y abundancia. Y el mundo virtual donde te presenta todo tan bello, tan perfecto, la persona siempre siente vacía o que carece de algo, que le falta algo. Y empieza la envidia y empieza la competencia y de ahí se llega a las peores cosas. Las peores cosas. Dicen los sabios. Ahora vamos a ver cómo podemos cuidarnos entonces. Porque ay, nuestra relación con el mundo que nos rodea es más que todo a través de nuestros ojos. Más que todos. Más que todo. Una persona ciega, por ejemplo. Entonces, ¿cómo, cómo vive? Bueno, escucha, pero no es igual. Ya es un estado completamente distinto que la de una persona que ve. Porque todo lo que tenemos, el intercambio que tenemos con el mundo es a través de los ojos. Vemos, analizamos, respondemos, todo, todo a través de los ojos. A través de los ojos. Si sí, nos cuentan alguna información, eso agrega. Pero lo máximo para una persona es esa fuerza de la vista es muy interesante que el Talmud cuando los sabios quieren enseñar alguna enseñanza dicen en arameo ta shma ven y escucha quiero enseñarte algo ta es ven shma escucha quiero que escuches algo y empieza una enseñanza una prueba para algo bueno en el sagrado libro del Soar los sabios ahí hablan de otra forma dicen ta Hazé. qué es ta en arameo ven y ve el libro del Zohar ya tiene un nivel más profundo después de estudiar bien todo el Talmud la parte de la Mishnah, la Gemara entonces la persona que vive según las enseñanzas de la Torah llega al estudio verdadero del Zohar no, no lo que hay hoy en día todo tipo de máquinas para hacer dinero te voy a enseñar Zohar y Kabbalah ¿de dónde? ¿qué, qué tengo yo? ¿no estoy en un estado de impureza? no, no, te voy a enseñar hablamos de verdad cuando la persona ya llega a un nivel en que puede estudiar el Zohar y la Cábala de Verdad, entonces ya es otro mundo, un mundo visual, en que puedes experimentar las enseñanzas de una forma en que, de hecho, puedes ver esa realidad. Es tan fuerte y verdadero que, supuestamente, lo puedes ver. Entonces la fuerza de ver, de la vista, es lo más poderoso que tiene la persona. Entonces dicen los sabios, escuchen bien, una regla espiritual. Entendemos que los ojos es de hecho lo que tenemos para poder conectarnos con el mundo de nuestro alrededor más que todo. Como la gente suele decir, que los ojos son las ventanas del alma. Sí, los ojos son las ventanas del alma. La máxima inf información que la persona entra a través de sus ojos. Dicen los sabios, hay otra cosa que entra ahí, por esas ventanas. ¿Saben lo que entra ahí también? Escuchen bien lo que dicen los sabios. En yetzar Arasholet, la mala inclinación, el instinto del mal, no puede controlar a la persona, el en sino en lo que la persona ve. Si la persona ve cosas que van a encender dentro de ella un cierto apetito mundano, un cierto deseo fuerte de hacer algo, incluso una cosa mala, eso va a llegar a través de que vio algo que despertó eso en ella. Si no lo va a ver, va a estar protegida. Si no va a mirar una cierta imagen, una foto, una película que transmite un mensaje negativo, entonces la mala inclinación no va a poder trabajar sobre esa persona para llevarla a cometer un pecado, una transgresión, hacer algo malo, que es igual o de la familia. De esta cosa fea que vio. No va a tener control sobre ella. Así dicen los sabios, una regla espiritual. La mala inclinación puede controlar a la persona solamente en lo que esa persona vio. Y dice uno de los grandes ancianos de Breslev que falleció, Rav Heshin, que en paz descanse. Explicaba esto basándose también en unas enseñanzas en el libro del Zohar diciendo que el instinto del mal de hecho tiene permiso de entrar, de penetrar, de entrar dentro de la persona solamente a través de los ojos. Y al cuidar la vista, cuidar los ojos y no mirar lo que no es bueno, de hecho estás bloqueando el acceso a esa mala inclinación que ciertamente no tiene buenos programas para ti. Porque la mala inclinación, que es de hecho fuerza espiritual principal, que quiere llevarte a tu destrucción. Porque esa mala inclinación fue creada por el Creador mismo, para que haya una prueba, para que la persona pueda de verdad ameritar, tener el derecho de recibir todos los regalos. Y la recompensa que el Creador le quiere dar. Entonces hay que tener una prueba. No puedes ganarte algo si no había una, una lucha. Una prueba. Entonces el, el Creador te dio existencia a esta mala inclinación. Y ella quiere hacerte perder todo. ¿Cómo puede entrar? A través de los ojos. Y el mundo de hoy es todo, todo, todo un mundo de vista. Todo lo que tenemos hoy en día. Pantallas por todos lados. Y... Pósters enormes. Y cada uno tiene su bolsillo. Un pequeño infierno. ¿Por qué se llama iPhone? Infierno phone. <laughs> Toda la sociedad del mundo está ahí adentro. ¡Ah, infierno. Es una palabra muy fuerte. No la menciones. ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si este, si este aparato te lleva a enojarte todo el tiempo. A sentirte insatisfecho. A odiar a tu esposa. Sí. A tu pareja. ¿Por qué? ¿Cómo una persona puede amar a su esposa si tiene diez mil o un millón de otras mujeres ahí bailando en su, en su dispositivo? ¿Cómo puede dedicar su corazón a su pareja mientras tiene ahí todo tipo de ofertas que le muestran todo gratis? ¿Cómo puede existir paz conyugal? Cuando dentro de tu mente en vez de tener una sola mujer, tienes veinte, treinta, cien, mil, dos mil. Sin querer, no por buscar, porque simplemente navegando, navegando por el espacio virtual, saltan todo tipos de cosas. ¿Y qué nos dicen los sabios? Que sin querer, al estar con un aparato como este, o frente a la pantalla en tu computadora y salta una imagen, ya no hay lo que hacer. Penetró, entró, porque ¿cómo? ¿Cómo te conectaste con esa imagen? La viste. ¿Qué has hecho, de hecho? Abriste las ventanas de tu palacio. ¿A quién? A ISIS. ¿Conocen a ISIS? Sí. Hay un ISIS espiritual también. Sí. Ese ISIS y esos grupos crueles que van por el mundo matando, asesinando. Son un pequeño ejemplo del verdadero enemigo, el enemigo espiritual que quiere quitarte tu alma, no solo el cuerpo como hacen ellos y antes de ellos ya habían los nazis y todo tipo de esta categoría, todo tipo de bestias humanas, todo tipo. Pero qué, solo un ejemplo pequeño del verdadero enemigo que quiere quitarte el alma, quiere que pierdas todo para toda eternidad. Entonces, puff, salta una imagen. ¡Ah! Y a veces la persona se queda tan en shock y dice, ah, solo voy a hacer un clic. No, no, no quiero ver eso, pero me interesa saber exactamente de qué se trata. Y hace un clic y se le abre ahí el infierno. Le parece que está en un paraíso. Pero la prueba es cómo se siente después. Después de meterse en esa basura. Pornografía. Violencia. Elegía cosas horribles. Y entonces la persona se pone nerviosa y enojada. ¿Por qué enojada? Porque cayó en un estado de mal ojo, un mal ojo. Sus ojos recibieron la transmisión de mal. Y por lo tanto, ahora cayó en el estado de mal ojo. Y a dónde cae ahora otro estado que es la muerte del corazón. Y cuando muere su corazón de forma, por supuesto, espiritual, la persona ya es un zombie. Ya no le interesa nada. Eh. O que está enojado todo el tiempo. O que está deprimida o triste. Y se queja con todos. Y por supuesto se pelea con su pareja. Porque ya perdió la conexión con su pareja. Porque entraron ahí todo tipo de... Todo tipo de competencia ahí. Y, y ya no hay paz con Yuga. y pelea con sus hijos y con su jefe. Y ya, ya hasta llega a las peores cosas posibles. Y todo empezó por una imagen, por una foto, por un video. Entonces cuando se habla de algo así, ah, que es un fanático, ese, qué primitivo, qué, ¿en qué siglo vive este? ¿Y qué no vamos a usar un smartphone? ¿No vamos a usar un teléfono? Sabio. Sabio. Smartphone. Guau, qué sabio. Alguien dijo, estamos en una generación donde la gente es tonta y los teléfonos son supuestamente sabios. Como el chiste de nadie, ninguno y tonto. ¿A quién estás engañando? ¿A quién estás engañando? Vamos a ver. El resultado de lo que estamos hablando es que incluso caminando por la calle hoy en día, lo que no existió unos siglos atrás, mucho menos por lo menos, por ejemplo, por lo menos decir así, vas por la calle, hoy en día en el verano la, la calle es como una playa, normalmente, vas por la playa, ¿dónde está el agua? ¿dónde? no, está muy lejos, pero aquí es como una playa. Más o menos, ya entienden de lo que estoy hablando. Y la persona, para ir de su casa hasta un almacén, o incluso, escuchen bien, de su casa a la sinagoga, para alabar al Creador, para rezar. En el camino, lo que vio con sus ojos, ya un corazón no existe ahí en esa persona. Y cuando entra en la sinagoga, quiere abrir un sidur, un libro de restos o los salmos siente que ah, no puede no puede aguantar no puede no puede escuchar un shiur una clase no 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 puede le da ganas de de, de de patearlo todo no puede por qué porque murió su corazón la muerte del corazón y cuál es el resultado de la muerte del corazón cuál es el resultado si el corazón está muerto, bueno, espiritualmente hablando, por supuesto. Si el corazón está muerto, físicamente la persona está muerta completamente. Ya lo sabemos. ¿Qué es lo que pierde la persona cuando su corazón espiritual, su corazón muere de una forma espiritual? Si en el cuerpo cuando el corazón muere acabó la vida, entonces qué vida acabó cuando muere su corazón, una muerte espiritual. Su vida espiritual muere en ese instante. Y hay que hacer un gran esfuerzo para reavivarla, traerla de vuelta. Eso que vamos también a aprender hoy, con la ayuda del Todopoderoso. Pero entender esto, al ver cosas que no son tuyas, una mujer extraña, ajena, otra mujer, y cualquier mujer en la calle no es tuya. Te lo prometo. Eh, pero si yo soy... Eh, no, no estoy casado todavía. ¿No estás casado? No hay problema. Y quizás es una de ellas... Ok. Entonces voy, te voy a explicar algo. A los solteros ahora. Entre, entre paréntesis. Si tú piensas que vas a poder encontrar tu pareja por navegando con tus ojos en la calle. En todo tipo de fotos ahí por Facebook o por no sé qué book hay que hay ahí te prometo que tu verdadera pareja no la vas a encontrar lo prometo hay muchos casos que sí quizás que hay algunos casos sí pero si esta es tu forma de buscar no vas a encontrar de esa forma y si vas a encontrar a alguien vas a ver que vas a vivir con ella si van a vivir juntos una vida de peleas y de luchas ¿Por qué? porque nos dice el rey Salomón un versículo que dice así. ta'ava y nifrad". El deseo, la lujuria, sus apetitos causan de desconexión. Alejan. Si toda la conexión de dos personas es por medio de un apetito mundano, de la lujuria, entonces no va a haber conexión ahí. No va a haber conexión ahí. Porque el lado del mal no puede conectarse con nada. ¿Qué puede conectarse en el mundo, nos dicen los sabios? Solo algo que pertenece al lado del bien. Algo que es bueno puede conectarse con otra cosa buena. Porque tiene lugar para aceptar, para atraer a otro. Pero el mal siempre choca, siempre está en contra de algo. Así que cuando nace algo de una cosa mala, de una conexión que está basada en el adulterio, en la lujuria. Entonces, algo bueno no puede nacer de ahí. Va a chocar y al final todo se explota y ya estás buscando de nuevo. Entonces, esto entré como es otro mensaje. Pero lo que estamos hablando ahora, cada mujer que hay en la calle, estamos hablando a los hombres. No, no, las mujeres no se preocupen, también tenemos lo que decirles a ustedes. Pero ahora para los hombres, que su prueba es más difícil en este aspecto. Porque el hombre recibió la prueba de la lujuria y la mujer tiene otra prueba que vamos a revelar pronto. El hombre, la prueba del hombre, dice el sagrado libro del Zoar, es Bajar a este mundo, este mundo bajo, llegar a este mundo bajo y luchar contra la lujuria y el adulterio que existe dentro del hombre. Esa es su prueba. Todo lo que llegó a este mundo es principalmente para luchar contra ese deseo. Ese deseo de desear a cualquier mujer del mundo. Todo lo que tiene que ver con lujuria se hace como un, un borracho. Esa es la gran prueba. ¿Y qué pasa entonces? Incluso una persona buena, una persona buena. No estamos hablando de malvados, no estamos hablando de gente mala, estamos hablando de personas normales, hombres normales, cualquier hombre. Solo hay que encender en él esa chispa de fuego oscuro, fuego malo, fuego de, de, de la lujuria. Y cae en esa trampa. Por eso la verdadera lucha que tiene el hombre es la protección. Es bloquear. Bloquear esas cosas que le hacen llegar a esos lugares. Porque el hombre tiene que reconocer. El creador te dio esa mala inclinación. El creador te dio esa mala inclinación de desear todo lo que tiene que ver con lujuria. Eso es lo normal. Eso es lo básico. No digas, ¡ah, oh, yo soy! Oh. La gente piensa, uno dice que es un perverso y otro piensa que no. Es normal. Eso es el punto de salida. De ahí se empieza. Ahora, ¿qué se hace para poder luchar y protegerte y poder gozar de la vida? Porque es un sufrimiento vivir todo el tiempo con ¡Ah! deseando esto y lo otro. Y estás casado. Y no puedes amar a tu esposa de verdad. Eso es una buena vida. No. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? de dicen, no, ya no la amo. No, no. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te casaste con ella? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Cambió algo. Que antes la mirabas a ella todo el tiempo. Te casaste con ella, empezaste a mirar a otras. Y ahora las tienes a otras en tu cabeza. Y empiezas comparaciones y todo tipo de tonterías que te alejan de tu esposa. Entonces esa es la prueba del hombre, de los varones. Reconocer que tienen esa mala inclinación, ese apetito carnal de, 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 de cuerpo de la mujer y cómo se ve y esas cosas. Y las mujeres también tienen una prueba. La mujer en su esencia es atraída a la belleza. Y la mujer, lo más normal de una mujer, quiere ser linda. Quiere ser linda, quiere quiere que la miren. El, el, la mala inclinación de la mujer es que desea que la gente la mire y diga, ¡oh! oh psh, psh, psh. Empiezan a silbar. Cuando le hacen eso dice, ah, qué es eso! ¿Qué, qué, 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 ¡Qué mal educado! Pero dentro de ella existe, existe ese deseo de sentir apreciada por su apariencia. Así el creador la creó. No estamos hablando ahora contra nadie. Estamos diciendo cómo el creador del universo creó al hombre, lo programó y creó a la mujer la programó. Y esto es un gran problema porque el hombre quiere mirar y la mujer quiere mostrar. Y entonces esto es problemático. Y es muy difícil para una mujer Cubrirse y vestirse de una forma más modesta, más recatada, porque tiene ahí adentro la, la, la voluntad de ser linda, de mostrar su belleza. Y es una cosa hermosa. El creador creó a la mujer así. ¿Saben para qué? Para el matrimonio. Para el matrimonio. Para poder siempre atraer la atención de su esposo. De embellecerse frente a él te compraste algo nuevo y mostrarle a él. Para eso, la energía esa que hay dentro de la mujer, hay que enfocarla en su cónyuge, en su pareja. Para eso fue creado. Y en el hombre, su mala inclinación, tiene que ser enfocada en su esposa, que él ama a su esposa. Él desea a su esposa, a nadie más. Así es en un mundo rectificado normal. Pero hoy en día, todo está abierto. Todo de todo. Entonces, ¿qué pasa? La gente sufre. ¿Por qué? Porque de hecho está cayendo en un estado de la muerte del corazón. Cuando el corazón muere, la vida espiritual muere. Y la vida espiritual consiste de todo lo bueno que hay. El amor, el verdadero amor, pertenece a una vida espiritual. Porque el amor es algo muy fino, es algo espiritual. Entonces, el amor pertenece a la vida espiritual. La alegría y la felicidad auténtica pertenecen a la vida espiritual. Buenos deseos, salud, todo, todo tiene que ver con una sana vida espiritual. Y cuando esto cae, porque cayó en un estado de un ojo malo, y de ahí cayó a un estado de corazón muerto, y ahora entonces ahora. También murió su vida espiritual. Entonces no puede conectarse con todo el bien que hay en este mundo que el creador quiere traerle. Esa es la gran trampa donde cae la gente. Muy interesante, dicen los sabios. Dicen los sabios algo muy, muy interesante. Dicen así. Escuchen bien. Dicen los sabios que el... Preguntan, preguntan de hechos. En el libro de Deuteronomio, dice así. Deuteronomio 11, vamos a verlo juntos. Dice así. Versículo 13, dice así. El creador nos ordena. Deuteronomio 13. 11, perdón, 11, versículo 13 dice así. Y sucederá que si habrán de oír los preceptos que yo, el Creador, ordeno a ustedes hoy para amar al Eterno, vuestro Dios, y servirlo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, entonces daré, y ahí hay una lista de premios y de bendiciones, de cosas buenas. ¿Qué dice el versículo? Y servirlo con todo vuestro corazón. Servir al creador con su corazón. ¿Qué significa esto? Servir al creador con el corazón. Nos dicen los sabios, ¿qué es ese servicio del corazón? ¿Cómo cómo puedo servir al creador con el corazón? ¿Qué, qué hago? Dicen los sabios, miren cómo se conecta todo. Dicen así, escuchen bien, el tratado Tanit Ta 2, la primera página dicen así, ¿cuál es ese servicio que pertenece al corazón? Esa es la plegaria. La plegaria es el servicio del corazón. ¿Y qué es la plegaria? Toda la vida espiritual depende de la plegaria, porque la plegaria es la conexión del ser humano, que es sangre y huesos, con el creador que es eterno, un ser espiritual, sin límites. La plegaria es de hecho este puente que conecta el ser humano con el Creador, y de eso te ve, depende todo, toda la vida espiritual del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona ve cosas que no le pertenecen, empieza a codiciar y desear esto, entonces cae en un estado de mal ojo. Y de esto cae en un estado de la muerte del corazón. Y cuando muere el corazón, muere también la plegaria, que de ella depende la vida espiritual del hombre. Entonces el hombre no puede pedirle al creador de verdad, desde su corazón. No, siente, no se siente conectado con la plegaria. No cree en que el creador escucha sus plegarias. Y de hecho deja todo y entonces todas las bendiciones, todos los regalos que les esperan, no le llegan. Y entonces empieza Empieza a pensar, no, mira, el creador no me escucha, o empieza ya a pensar, quién dice que esto y lo otro, y quién sabe, y deja todo, y cae todo, y pierde su vida. Y entonces, Mission accomplished en inglés. La misión fue completada, el, el, la mala inclinación empieza a bailar y empieza a bendecir al, quien, a quien inventó el iPhone y el smartphone y el Android y el Facebook y el YouTube. Empieza a bendecirlos a todos. ¡Ay, qué, qué bendición! Le hicieron el trabajo. El rabino Arush dijo, ¿saben puede, dónde pueden encontrar la mala inclinación? Oye, sí que usted quiere buscar la mala ¿Alguien quiere buscar el instinto del mal? ¿Quieren, alguien quiere, ver, quiere verlo? Verlo, sí, sí. Vamos a ver cómo, cómo se ve. Es rubio, tiene, tiene un anillo, tiene barba. Quiero, quiero ver la mala ¿Dónde lo puedo encontrar? Ravarush dice, ve a la playa, en Miami seguramente. Él está ahí tomando sol. ¿Qué? ¿La mala inclinación? ¿El instinto del mal? ¿Está tomando sol en la playa? Sí. Porque no tiene que trabajar ya. Hoy en día el internet y los iPhones y smartphones y toda la lujuria del mundo ya le hacen todo el trabajo. Todos los dispositivos, los aparatos trabajan para él. Entonces está tranquilo. Seguramente fumando ahí en la playa, en Miami Beach, aventura, está ahí. Uh, pasas por allá, mira, instinto del mal, y sí. Y etcétera, está ahí. ¿No trabaja? No, ya. Recibiendo sueldos sin trabajar. ¿Le quieres ayudar? No. No queremos ayudar. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para protegernos? Muy simple. Para los hombres, cerrar los ojos. Sí, cerrar los ojos. ¿Ah, ¿Qué? ¿Voy a la calle con los ojos cerrados? Sí, si hace falta. No mires, sabes que están pasando frente, frente tuyo, todo tipo de cosas que te van a mezclar su cerebro y todos tus, ¿por qué, por qué dejar que entre? Entonces puedes, pues, mirar al otro lado. No es complicado. Si entiendes que esto es lo que te arruina la vida, mete dentro de ti deseos ajenos, malos, te destruye la paz conyugal, te destruye los hijos, destruye tu, tu alegría, tu felicidad. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Eh, tienes que protegerte, entonces tienes que mover la cabeza, tienes que bajar la cabeza, tienes que los, cerrar los ojos y tanto más, poner por lo menos, por lo menos un filtro en tu computadora, en tu teléfono tan sofisticado. Mejor tener un teléfono simple. Un teléfono simple sin imágenes. Vamos a ver si tengo el mío aquí. Los muestro. ¿Cómo vivo yo? ¡Miren! Un teléfono simple. ¿Ah? Se abre la pantalla. No hay nada. Ah, está la hora. Está la hora. Y Juan das llamadas perdidas. No puedo hacer nada con esto. Solo hablar. Para eso fue inventado. Para hablar. Puedes vivir con un teléfono simple como este. Te prometo. Y si se rompe, no cuesta mucho comprar otro ya arregle todo, ya también de aspecto económico vas a estar arreglado ¿por qué necesitas esas tonterías? y tienes una computadora en tu oficina con un filtro bueno, ya ya estás protegiéndote pero estás viviendo en un lindo palacio dentro de un lugar lleno de ladrones, asesinos y dejas las ventanas, las puertas abiertas y después no entiendes por qué pasan todo tipo de cosas tan extrañas aquí tienes la respuesta ya Aquí ya tienes la respuesta. Tienes que protegerte. Esta es la, tu, tu prueba. Esto para los varones. También las mujeres. No hay que mirar lo que no les pertenece. Y no hablamos ahora de, 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 de un apetito bajo como tienen los hombres. E incluso ver a otra señora y decir, mira, se compró un nuevo traje, un nuevo, uno, no sé, nuevas joyas. Mira, esto también caes en un estado de mal de ojo. Y de ahí caes al estado de la muerte del corazón, porque caer en eso. Y también las mujeres tienen que esforzarse y reconocer que hay solo un hombre en el mundo que me pertenece a mí. Solo uno. Y él me puede mirar, me puedo vestir de una forma especial para él. Pero no salgo a la, a la calle para atraer los ojos de todo el mundo. No, no me a los demás. Eres todavía no tienes pareja, va a llegar la persona que se cuida, que cuida su santidad. Su pareja va a llegar a ella fácilmente, va a llegar hasta ella. Una, un hombre soltero que va a cuidar su vista, sus ojos, su media naranja ya va a llegar hasta él. Alguien va a decir, sabes, a una chica que también es soltera, te, te recomiendo que se conozcan y de pronto se casan. Sin ir todo el tiempo ahí buscando por internet. Y también una mujer, una chica soltera. Mujer soltera, divorciada, no importa. Buscando a alguien si proteges tu honor. Como dice el rey Salomón. Como dice el rey Salomón. Escuchen lo que dice. El rey David. El rey David dice en Salmos 45 dice así. La gloria, el honor de la hija del rey se encuentra en su interior. No muestra su exterior. También una princesa puede ir, perdón, media desnuda. Esto, ¿Esto es lo que le va a traer honor? Todo lo contrario, una princesa bien vestida, cerrada. ¿Qué? Que los, cualquier tipo de la calle, del pueblo, me mire a mí, a la princesa, ¿no? Se cuida, se protege. Un amigo mío contó hace unos años, pero no me olvidé de eso. Él va por las calles con joyas. ¿Qué joyas? Esas joyas se llaman los libros en el jardín de la fe, en el jardín de la paz, la sabiduría femenina. Los libros, los CDs de nuestro querido maestro Rabino Salomarus, Los iris en español también, otros idiomas. Él va por la calle y le ofrece a la gente quien quiere, quien quiere cambiar su vida. Y una vez llegó al lado de un semáforo, se pararon varios automóviles ahí. Y se acercó a una ventana y mostró y se abrió la ventana y había una señora que parece que no tenía ropa. Pobre. No tenía ropa, no tenía dinero para comprar ropa. Entonces ¿qué? que entienden de lo que estoy hablando, ¿no? <laughs> Hay gente diciendo, ay, pobre mujer. No. Tenía dinero pero compró ropa muy. Entonces este amigo le ofreció los libros pero no la miró directamente. Es un hombre casado y para qué tiene que meter en su cerebro imágenes de cosas que solo le van a destruir la paz conyugal. Entonces le ofreció una forma muy linda, le dijo, señora, mira aquí hay libros muy interesantes, mira los libros, mira este libro, ella está aquí, mira los libros, mira aquí. Kim, qué lindo, interesante y sabe. Y ella se da cuenta que él no la está mirando como está acostumbrada a que la miren. Le dice, hey tú. No me miras. Dice, sí, no, estoy mirando los sí. ¿Qué yo soy? ¿Yo soy una rana? ¿Yo soy una rana que no me miras? Este amigo se paró. Dijo, ¿qué? ¿Yo soy una rana que no me miras? Dijo, la verdad, que si fueras una rana, te hubiera mirado. ¿Qué? Ella se puso colorada, roja. Pero, tú eres una hija del rey. Y hay ahí afuera un príncipe que te espera. Tú no me perteneces a mí. Y yo tengo una hija del rey que me espera en casa. Y por lo tanto, no tenemos ninguna conexión. O Yo no tengo que mirar lo que no me pertenece. Esa señora se le, comp le compró todos los libros después. <laughs> Al principio se ofendió. Soy una rana. Si hubiera sido una rana, te hubiera mirado. ¿Qué? Sí, pero es una hija del rey, como dice en los salmos. La gloria de la hija del rey está en su interior. La persona tiene que respetarse, honrarse, vestirse. Así puedes cuidar tu vida. Todo esto se resume en una palabra, kedusha, santidad. Y esta es la lucha de nuestra generación. Esta es la lucha de nuestra generación. Tenemos que amar al Creador. Y tenemos que saber que estamos aquí para servirlo y no para servir nuestros cuerpos y nuestros deseos y apetitos bajos. Tenemos que recordar que existe un mundo venidero que es el mundo de la recompensa donde vamos a recibir exactamente lo que merecemos de acuerdo con lo que hemos hecho en este mundo bajo. Hemos luchado por el creador para cumplir con lo que él nos dice y nos pide. ¿O hemos luchado por nuestros apetitos bajos. Y cuando acaba este capítulo de nuestra vida, entonces, ¿qué nos queda para nuestra vida eterna? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Por eso dice el Creador. En el libro de Levítico 19. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Y diles, santos serán porque santo soy yo, el eterno vuestro Dios. El creador nos pide ser santos. ¿Qué es ser santo? No es lo que hoy en día en el mundo de idolatría un santo, santo significa tener un nivel elevado, estar más elevado de la suciedad y la basura de este mundo. Elevarte, apartarte. Ser de verdad un príncipe, una princesa. Recordar que eres el hijo del rey, eres la hija del rey. Y este mundo es un mundo pasajero en que tienes que luchar y triunfar, si trabajas correctamente, para lograr tu vida eterna más tarde. ¿Y cómo se lucha? Hemos dicho, si la muerte del corazón significa la muerte de una vida espiritual, tenemos que... Darle vida al corazón. Y hemos dicho que los sabios nos dicen, ¿cuál es el servicio del corazón? ¿Cuál es el trabajo que puede hacer el corazón? Rezar. Tenemos que resucitar nuestro corazón, darle vida de nuevo. ¿Cómo? A través de esforzarnos en pedirle al Creador que nos ayude. Los hombres tienen que pedir al Creador, por favor Hashem, Rey del Universo, ayúdame. A no codiciar, no mirar a otras mujeres, no desear una mujer que no me pertenece. Si estás casado, por supuesto que no tienes que mirar a otras mujeres, porque tienes a tu mujer en casa. Y si eres soltero, divorciado, no importa. Tu media naranja te está esperando. La, la, la quieres recibir a través de hacer en contra del Creador, que dice que tienes que ser santo y cuidar tus ojos, y no ir detrás de, sus ojo, de tus ojos, como dice en la Torá. ¿Así vas a recibir la bendición de encontrar tu media naranja? Seguramente no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pedirle al Creador, ayúdame, sálvame de no mirar lo que no hay que mirar. Sálvame de tener un mal de ojo. Sálvame de mirar lo que no necesito mirar, lo que no me pertenece. Ayúdame que mi corazón no muera. Ayúdame a estar contento con lo que yo tengo. Y la mujer tiene que pedir también, ayúdame Rey del Universo, que yo no quiera mostrar lo que no pertenece a los demás. Que yo pueda guardar lo que me diste, la belleza natural que tengo como mujer, para el uno y único, mi marido, o oh, cuando llegue el momento de que yo lo encuentre, a mi pareja, al casarme. Eso sí, ayúdame, ayúdame, guardarlo para el momento adecuado, para mi esposo. Ayúdame cumplir con tu voluntad. Esta es la prueba que tienen los hombres hoy en día. Y cualquier otra cosa, como dice la Torah, unos versículos después, dice, estamos todavía en Levítico 19, versículo 4, ¿qué dice? No se dirijan a los ídolos. Y dice Rabbi Shimon Bar en el Sagrado Libro del Zohar, ¿qué son los ídolos? Este versículo habla a los hombres. ¿Quiénes son los ídolos? Las mujeres, que no pertenecen al hombre. Una mujer extraña, no se dirigen a los ídolos. Un hombre casado, o incluso soltero que se dirige, está mirando, observando a todo tipo de mujeres. ¿Eso es idolatría? Sí, es idolatría. ¿Por qué? Porque estás negando lo que el creador quiere. Estás negando lo que pide el creador: ser fieles, ser fieles y ser santos, elevados de estas tonterías, de esas vanidades. Dar un paso un poco más allá de esos instintos animales ser de verdad merecer el título de un ser humano que fue creado a la imagen del creador santos serán porque santo soy yo el eterno vuestro dios no hay que mirar a las mujeres no hay que mirar lo que tienen los demás hay que estar contento con lo que tienes y entonces todo lo que tienes te va a llegar todo lo que tienes te va a llegar, y como dicen los sabios en Tratado Tanit, la persona que está contenta con lo suyo, lo va a tener. Pero la persona que mira lo que tienen los demás, y quiere y desea, y codicia todo lo que tienen los demás, al final pierde también lo que le pertenece a ella. No solo que no gana nada, sino pierde lo que sí tiene. Y no es agradecida por lo que sí tiene. ¿Por qué llegar a eso? Y despertarte de pronto, ¡ay! Entonces, desde hoy en día, lo que hay que hacer, para resumir, Hombres, mujeres, enfocar cada uno en la memoria del mundo venidero. Estamos aquí, es un mundo pasajero. Y no quiero que mi corazón muera. Entonces tengo que hacerlo funcionar. ¿Cómo? A través de la pelegaria Perdirle al rey de reyes, quien me envió a este mundo bajo, quien me dio esta prueba de la lujuria, esta lucha que existe a diario, en cada segundo. Y tanto más con lo que tenemos hoy, con toda la tecnología pedirle al creador la ayuda de poder cerrar los ojos físicamente y espiritualmente, no mirar a lo que no me pertenece, no codiciar, no querer, no desear quitarme esos apetitos mundanos y seguir adelante y salir adelante y poder ver de verdad, conectarme con el corazón, tener un corazón vivo, un corazón que pueda aceptar palabras de Torah y de espiritualidad y de verdad lograr una alegría infinita en este mundo y en el mundo venidero para siempre. Que podamos todos lograr esto, trabajar en esto, reconocer que este es nuestro trabajo y saber que el único que nos puede ayudar es el Creador mismo, pedirle a Él, pedirle a Él, que Rávaros dice, dedicar por lo menos una media hora, sí, una media hora de tu día pidiendo por eso, por santidad, pidiendo elevarte y ser santo. Y entonces podamos de verdad cambiar nuestras vidas y ver un mundo cambiado, rectificado, poder ver muy, peor, muy pronto la reconstrucción del Sagrado Templo aquí en la Santa Ciudad de Jerusalén, con la llegada del verdadero Mashiach, por primera vez y para siempre, lo esperamos tanto, tener con él un mundo rectificado para alabar al Creador, que sea rápidamente y en nuestros días. Amén.